¿Qué tal, amigos de Grafito Comité? Mi nombre es Omar y el día de hoy revisaremos el sketchbook Canson. Bienvenidos sean todos. ¿Qué tal, amigos de Grafito Comité? ¿Cómo han estado? Yo soy Omar y estoy el día de hoy acompañado por Sandra. Hola amigos. ¿Cómo has estado, Sandra? Bien, bien, gracias. ¿Andas haciendo muchas fotografías? Algunas. Eso es, Sandra. El día de hoy estamos cafeteando y vamos a hacer la presentación del sketchbook de Canson. Por aquí lo tengo. Bienvenido, Canson. Eso es. Es nuevecito este sketchbook, mi querida Sandra. Vamos a destaparlo a ver qué tal sale. A ver. ¿Te parece adecuado? Sí. A ver si no lo rompo. Con cuidado. No es mi fuerte hacer esto, pero lo Ya adiós, hojas. Vamos a hacerlo con. No, no es cierto, ¿eh? No se van a creer, no rompí nada. A ver, a ver, a ver. Vamos a destaparlo. Aquí están. ¿Dónde venden estos cuadernos, Sandra? Estos en sketchbook Lumen. en un. Eso es. Ah, y ahí está. Este es el maravilloso cuaderno sketchbook Canson. Fíjate, Sandra, que esto es de mis sketchbook favoritos. Tengo varios. Y te voy a mostrar un poquito por qué es mi sketchbook favorito. ¿O qué te parece si antes de revisarlo vemos de dónde salió? Sí. Vamos viendo. Tenemos que Canson es una empresa francesa fundada en 1557. Sí, que es viejita. Viejísima, ¿no? De 460 años de su fundación. Todavía no nacía yo cuando Pues se sí. fundó. Tú Creo tampoco. que no. Ni mi Ni tu papá, papá, ni ni mi tu abuelo, abuelito. ni mi bisabuelo. No, nadie. El único que había nacido en ese entonces era Hernán Cortés, creo, ¿no? Creo que sí. Bueno, entonces ellos desde 1557 fabrican papeles escolares, papel fotográfico y papeles para bellas artes. Es a lo que se dedican. Y se dice fácil, Sandra, pero hoy en día, ¿no? Que somos más computarizados, que estamos más en la era digital, pero una fábrica de papel ha contribuido en sobremanera al desarrollo social, al desarrollo artístico, al desarrollo humanitario de todos los pueblos. O sea, Sí. Canson ha contribuido muchísimo para que nosotros seamos lo que somos ahora. De ahí la importancia que tiene Canson. Bueno, ¿qué te parece, Sandra, si vamos viendo fotografías? Vamos. Vamos a ver fotografías. Esta es la primera que nos presentas. Vienen aquí dispuestos varios Canson, Varios tamaños. varios tamaños. Ahorita vamos mostrándolos. Vamos viendo una fotografía más de este bellísimo Canson. Vamos, oye, esa te quedó bellísima, me gustó. Quedó padre. Bueno, vamos a ver, son todas las fotos del día de hoy. Y ahora sí vamos a revisar este sketchbook Canson. Me voy a hacer un poquito para acá. Este Canson, ahí está. Perfectamente centrado. Trae una pasta dura. Este Canson se llama Artbook 180 grados. Tiene una particularidad que se abre por completo. No sé si te ha pasado, Sandra, con tus sketchbook, que están un poco duros al cocido y no los puedes abrir por completo o se te van cerrando ya Se cuando va estás cerrando, dibujando. sí. Bueno, pues esta es una de las virtudes que tiene precisamente este sketchbook Canson, que lo puedes abrir a 180 grados y te facilita muchísimo el dibujo. Tiene otra cualidad, este cierre Tiene imán. magnético, así es, tiene imán. Y tiene otra particularidad, para que se abra por completo, así como estábamos viendo, esta parte del lomo no viene No totalmente tiene. cerrada, sino viene como con una tela, ¿no? Ajá. No está rígida. No es tan rígido, viene perfectamente cosido. Y vamos a ver, trae un papel muy particular que se llama Crop Art. El papel es de 96 gramos, si no me equivoco, y viene dispuesto con 80 hojas. Bastante bien. Suficiente, ¿no? Para que hagas 80 dibujos.
Más. ¿Más de 180? 80 hojas. Ah, bueno, sí, para que no dibujes por los dos lados. Así es, yo prefiero dibujar por uno de los dos lados nada más. No se daña tu otra pintura. Exactamente. Exactamente, tú sí sabes. ¿O tú dibujas por los dos lados? No. Yo nada más dibujo por uno. Solo escribo. Bueno, exactamente, cuando escribes pues lo harás por los dos lados, pero un cuaderno de estos es más bien para arte. Ahí, este tamaño que acabo de destapar es de 14 centímetros por 21.6. Este es mi favorito, pero hay otro tamaño, te lo voy a mostrar. Uno más pequeñito, lo va a hacer para acá. De bolsillo, está chulísimo, ¿a poco no, Sandra? Sí. También tiene las mismas características, la misma pasta, el mismo cierre imantado y la misma apertura a 180 grados. Y el mismito papel, pues es idéntico, pero solamente que este mide 8.9 centímetros por 14. Es un tamaño de bolsillo. ¿Eh? Y hay uno más. ¿Eh? Hay uno más que es más grande. Por aquí lo tengo. Más grandulón, lo voy a sacar. A ver, vamos a ver algo que hice que no esté tan horrendo. Este quedó ahí más o menos, ¿no? Este cuaderno es más grande, voy a quitar estos dos de aquí. Y que no se me vayan a venir encima del café. Este es más grandulón. Aquí ya, este ya lo he ocupado para hacer algunos dibujos, como ya pueden ustedes ver. Y este mide 21.6 por 27.9, casi 28 centímetros. Mismo papel crop art de 96 gramos, solo que este es más grande. Mismo encuadernado que abre por completo. Este es mucho más fácil de manipular, porque ya el peso de las hojas también te permite, sí, que abras más. Mismo cierre imantado. Es de mis favoritos, no te quedes con ellos. Dámelos, dámelos, dámelos. Aquí están, ya acabo de rescatar. Tienen buen diseño. Tiene muy bonito diseño, está súper cómodo para trabajar. De hecho, ese es el que he utilizado. Ando tirando tu cámara, perdóname. Ese es el que he utilizado muchísimo. Que los dibujos que ven que presento, los hago muchos de ellos en este sketchbook. Este ya está lleno, ya me lo terminé. Ah, es el que me vas a donar. No, porque ya está lleno, ¿para qué lo quieres? Ya no te sirve. Porque tiene los dibujos que me gustan. Eso es. Bueno, ya mandan aquí confiscando mi cuaderno. Bueno, esta gente lo va a regalar ahora que cumplas 15 años. Bueno. De fotógrafa. Ah. ¿No? Ya me falta menos. Ya te falta menos. Ya creo que ya lo rebasas, ¿no, Sandra? Casi. ¿Casi? ¿Por ahí vas? No, más. Casi. No quiere decir lleva más, pero si dice sus años de fotógrafa, le empezamos a hacer cuentas. Pues es el comentario del día de hoy, mis queridos amigos del Grafito Comité. Agradecerles mucho la presencia de ustedes aquí, es un enorme placer tenerlos y nos estaremos viendo próximamente con una revisión más. ¿Otra revisión? De lápices, de grafito, de colores, de material de arte, material de arte, portaminas, más cuadernos, goma, saca. Oye, sí, pues todo, ¿no? Todo lo que se necesita. Bueno, pues nos vemos próximamente, mis queridos amigos. Reciban un saludo y se acabó el video del día de hoy. Adiós. Hasta la vista.